Los tres principales retos que tiene un alcalde al entrar. El principal reto es la serie de compromisos que el alcalde tuvo que haber hecho a lo largo de la campaña. Yo creo que ese es el principal reto. El principal reto es estos compromisos, ¿cómo voy a llevarlos a cabo? La pregunta más importante que yo creo que a que cualquier alcalde se tendrá que hacer o cualquier gobernante se tendrá que hacer es ¿cómo quiero ser recordado? Esa es la principal pregunta que de ahí podemos desprender el largo de nuestra estrategia política. Lo que nosotros hacemos al principio de nuestra campaña, eso finalmente es nuestra base principal para nosotros poder realizar una estrategia política y de gobierno durante la administración que cada uno pueda llevar. La relación con el Estado y con el gobierno federal. Es fundamental la relación. Si no tienes relación con el Estado y con la federación, definitivamente va a haber muchos fracasos que van a ser dolores de cabeza y que no se va a cumplir la primera premisa que se hizo. ¿Cómo quiero ser recordado? Tu consejo para los equipos de trabajo o el equipo de trabajo que viene con el alcalde. El primero es solamente hay una estrella. La estrella es el alcalde. Segundo, todos trabajan no para el alcalde, trabajan para la ciudad, para la ciudadanía, para el pueblo. Y tercero, muy importante, equipos de integración profesional, que su única mira y su única meta es trascender, que podamos trascender más allá de puestos políticos, públicos y demás, trascender en la inmediatez, porque esto es inmediato, son 3 años solamente, trascender en esa parte que es fundamental para ser recordados por los ciudadanos, que para mí es la más grande satisfacción que debe tener cualquier político. ¿Tu opinión del seminario? Excelente seminario, excelentes expositores, me da mucho gusto estar aquí y estar escuchando y compartiendo experiencias de grandes personas que solamente las puede uno ver a través de la televisión o a través de algunos artículos poder leer o de sus propios libros, de leer sus experiencias y que hoy las puedas tener aquí físicamente compartiendo eso que probablemente muchas veces se nos hace lejano poderlos ver, ¿no? Muchas gracias, Serandy Bermúdez. Muchas gracias a ustedes, felicidades.